Hola Armis, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video. Este video lo estoy grabando en verdad súper tarde, pero decidí subir este video lo antes posible y recuerden compartirlo para que más Armis se enteren de la información para el proyecto de Comeback. Resulta que me mandaron un mensaje a mi Instagram y a mi Twitter para que yo compartiera la información de cómo lograr que BTS rompa sus propios récords con este nuevo Comeback. Y qué mejor que hacerlo a través de un video. Vamos a ir súper rápido y las cosas están así. Los objetivos de Army para este nuevo Comeback son los siguientes: conseguir que el video DNA logre 4 millones de vistas en 5 horas, 12 millones en 15 horas y 15 millones en 24 horas. Las cifras que se quieren lograr son las mínimas, es decir, que si se rebasan estas cifras es muchísimo mejor, y justamente es lo que está buscando ARMY, que estas cifras sean superadas en el menor tiempo posible, tomando en cuenta que se ha podido hacer en otros lanzamientos anteriores, además de que en los últimos meses la cantidad de fans del grupo ha aumentado considerablemente. Pero ¿cómo hacer para reproducir los videos? Para ello tienes que seguir estos pasos muy sencillos. Número 1 y el más básico: buscar el video musical oficial en el canal de BHIT. En la descripción del video te voy a dejar el link al canal oficial y ahí lo reproduzcas. No lo reproduzcas que en el canal de fulanito de tal, que en el canal... No, tiene que ser el canal oficial de BHIT para que así las reproducciones cuenten, ¿vale? Ver el video musical completo. Si no ves el video completo o solo ves la mitad, este no contará. Para que las reproducciones cuenten, tienes que ver el video entero. Es una de las nuevas reglas de YouTube. Número 3. Es limpiar los cookies, el historial y la caché de tu navegador. Esto para que YouTube no detecte las reproducciones como spam. Y si no, de todos modos en YouTube pon cómo borrar el historial o las cookies y te van a aparecer un chorro de videos. Es súper fácil. Otras dudas frecuentes que tienen los ARMYs son si se puede escuchar el video a cualquier volumen. Sí, puedes escuchar el video musical muy bajo o muy alto, siempre y cuando escucha muy bien. No pongas silenciador al video en YouTube. Puedes silenciar tu computadora, pero no tu navegador ni el reproductor de YouTube, porque entonces las vistas ya no cuentan. Otra duda frecuente es si la calidad en la que veas el video influye. No, la calidad no influye. Ustedes pueden ver el video musical en cualquier calidad de las que tiene disponibles YouTube. No olviden que cuenta mucho si le dan like al video y si dejan algún comentario con su cuenta de YouTube. Y ya de paso, suscríbanse a este canal también, los engachos. Recuerda que debes de salir de tu cuenta de YouTube para seguir reproduciendo el video, ya que si reproduces de forma masiva desde tu cuenta, solo se contará como una sola visita sin importar cuántas veces lo hayas reproducido. Compartir el video musical en todas tus redes sociales también es muy importante, igual que compartirlo en Twitter con el hashtag que se esté usando. Bebés, y las cosas que no deben de hacer son muy claras y se las voy a decir a continuación. La primera es no resubir el video en las primeras 36 horas, ni tampoco ver las versiones subtituladas del video. Esas vistas mejor súmenselas al video oficial y ya después, si quieren, lo pueden ver hasta con subtítulos en turco, alemán o ruso, ya de ustedes depende. No usen bots para subir las reproducciones del video, porque eso es ilegal y aparte YouTube las cuenta como spam y las elimina. No incrementen la velocidad del video. Ven que en YouTube se puede acelerar el video, no lo hagan porque entonces tampoco cuenta. Y no usen el botón de replay en YouTube, mejor actualicen la URL. Cuando terminan de ver el video aparece un semicírculo con dos flechitas, no le den ahí para reiniciar otra vez el video. Mejor actualicen la dirección del video o vuelvan a entrar y vuelvan a verlo, porque si no, no cuenta. Todas estas recomendaciones son para que al momento de que YouTube contabilice las vistas no haya muchas reproducciones eliminadas por ser spam, y no se asusten si ven que en cierto punto el contador de YouTube se queda quieto y no aumenta. Esto pasa porque es el momento en que YouTube contabiliza todas las vistas y actualiza sus estadísticas. Ustedes sigan reproduciendo el video, en cuanto YouTube acabe de hacer su trabajo, las vistas se van a sumar automáticamente. Por otro lado, acuérdense que esto es solo para mostrar apoyo a nuestros niños y no para hacer peleas o tirar arena a otros fandoms. Eviten pelear o comparar a otros grupos o a otros fandoms con BTS y ARMY. Lo importante aquí es hacer que el grupo pueda romper sus propios récords y pueda sumar muchas vistas. También recuerden que los que pueden comprar el álbum de forma física lo pueden hacer, eso ayuda muchísimo, o también comprar las descargas digitales de forma legal y no de forma ilegal, por ejemplo en iTunes, en las tiendas coreanas, los que tengan cuentas, y también en Spotify. Hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya quedado claro y no los haya yo hecho más bolas. Si no, de todos modos aquí en la caja de descripción les voy a dejar todo lo que les dije, se los voy a dejar escrito para que, por si no le entendieron, pues ajá. Y pues nada, nos vemos, bye bye.